esta transmisión la palabra de dios tiene que correr y ser glorificada y de una vez ya activo todo en el nombre de jesús el espíritu santo de dios hacia donde llega este canal este link para que sea el señor haciendo milagros en esta mañana los que se están allí conectando por las redes sociales usted puede dejar allí su comentario que este ministerio está para orar por usted gloria a dios cuántos decimos gloria a dios Bendito sea el nombre de Jesús. En esta mañana quiero compartir rápidamente con todos ustedes en el libro del Evangelio de Marcos capítulo 10, versículo 46 y versículo 50. Pero antes de ello vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Estamos en esta mañana en la universidad. Amén del cielo, del reino. ¿Cuántos queremos aprender? ¿Cuántos leemos la palabra? Bendito sea el nombre de Jesús, pero sabe que mire, yo soy muy práctica, Pastor Marcelo, cuando voy a predicar. Y yo aprendí de un gran maestro, cada uno de nosotros conocemos en la historia. Jesús, cuando echaba fuera demonios, él no se demoraba dos horas. Simplemente dice que cuando llegaba la presencia de Jesús a un lugar, los demonios temblaban y tenían que huir. Amén. Y yo creo a través de en medio de la alabanza, Pastor Marcelo, que aquí hay una presencia tremenda, poderosa. Pero bien dice la palabra del Señor: dice lo siguiente, que Él habita en medio de la alabanza de su. Dígalo fuerte: en medio de la alabanza de su. Pero resulta y pasa y acontece algo en estos tiempos, Pastor Marcelo, y a todos los que nos están escuchando y viendo. De que mientras la alabanza está, los jóvenes están aquí danzando, gozosos, adorando al Señor, mi hermano, ustedes como que piensen en un panqueo, en una salteña o en lo que dejó en la casa. No, cuando usted viene aquí, usted viene a deleitarse en él. Amén. Apenas usted pasa esa puerta que está allí, usted tiene que dejar sus problemas afuera, las cargas, todo, todo, tiene que dejarlo allá. Y venir a recibir y a comer un pan exquisito de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué está pasando en este tiempo? ¿Por qué la gente no ve milagros? ¿Por qué la gente no ve prodigios? Porque simplemente no cambiamos de actitud y a su nombre. Y en esta mañana, lo que el Señor va a examinar de cada uno de nosotros es nuestra actitud. Si yo preguntara esta mañana, ¿qué quiere usted? ¿Qué desea usted? Usted me va a decir, profeta, yo, yo quiero una casa yo me quiero casar, estoy buscando esposa, estoy buscando esposo, mire, estoy llorando por un préstamo, pero ¿qué pasa? Que en medio de la alabanza, hermano, usted está allí como ese árbol que ni siquiera se mueve, sino que usted está allí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que cambiar de qué? De actitud. Le decía a la profeta Ana anoche, pastor Marcelo, este tema que voy a compartir esta mañana, a mí me encanta mucho, pero dije que de ahora en adelante me voy a mandar a hacer una polera. Y esa polera va a decir aquí, soy del equipo de los bartimeos. ¿Por qué dice eso, profeta? Del equipo de los Bartimeo. Ahorita con el desarrollo de la palabra vamos a aprender algo importante. Amén. Porque usted me puede decir esta mañana, profeta, y porque usted no dice que usted es del equipo de Jesús, claro que sí. Pero un gran hombre de la palabra de Dios que aparece aquí registrado en estas escrituras que vamos a desarrollar, nos da un poderoso y tremendo ejemplo. ¿Queremos saber ese ejemplo? Muy bien, toca el que está a su lado y dígale: No me distraigas esta mañana. Porque Dios va a hablar a mi espíritu. Y necesito oír al cielo. Amén. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Pero luego. Vamos a pasar al próximo texto dice, y ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Dígale a que está a su lado y tómelo de la mano fuertemente. Cuando yo le digo a usted que le diga o que le tome la mano es porque estoy declarando una palabra profética. Amén. Entonces usted va a activar esa palabra profética y dígale, lo que tú veniste a buscar hoy, Dios ya lo tiene para ti. Vamos, dígalo. Dígale, vamos, dígaselo fuerte. Lo que hoy tú viniste a buscar, Dios ya lo tiene para ti. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Y quiero predicar con el tema, tu mejor temporada ha llegado. ¿Cuántos creemos que ese tiempo precioso en nuestras vidas comienza a suceder? Hello. Hello. Oh Dios mío, Padre. Yo creo que esa mejor temporada en nuestra vida ha comenzado a llegar. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Es como espada cortante de doble espíritu, de doble espada. Corta para afuera y corta para... Corta para adentro. Entonces, cuando viene un predicador de afuera, viene un profeta, un apóstol, a veces, Pastor Marcelo, lo primero que le vemos al predicador son los zapatos. O le vemos el saco o le vemos la corbata. A ver cómo está, pero hoy no venimos a ver eso, ¿verdad? Hoy venimos a ver y a recibir algo poderoso de Dios. Dice la palabra del Señor. En el libro de Marcos capítulo 10 versículo 46. Vamos a enfocarnos allí esta mañana. Dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Diga esta mañana que está a su lado, junto al camino. Lo que Dios necesita en este tiempo para poder obrar y actuar en nuestra vida es que nosotros no estemos junto al camino del Señor, sino que estamos dentro de los caminos del Señor, dentro de las ordenanzas de Dios. Amén. Dentro del propósito de Dios. ¿Cuántos se han salido del propósito de Dios? Porque en esta mañana nos llama el Señor a la reflexión de poder estar dentro de los caminos de Dios. No sirve por la orilla. No sirve por las afueras. Sirve que usted esté dentro y cimentado en la palabra de Dios y a su nombre. Y cuando comenzamos a leer la historia, a medida que vamos a ir leyendo esta mañana. Vamos a entender que el Señor en este tiempo está buscando gente verdaderamente que le ame a Él. Gente que le crea a Él. Gente que no vea el obstáculo, sino que quite el obstáculo. Y a su nombre. Versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir Jesús hijo de David. Ten misericordia de mí, y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, aquí viene lo bueno. ¿Cuánto creemos? Que usted va a hacer que por un momento hoy el cielo se detenga a unos ángeles para escuchar su clamor, para escuchar lo que usted ha venido pidiéndole a Dios por meses, años, días. Esté atento hoy a lo que Él nos habla a través de su Palabra. La palabra y la historia de Bartimeo es vigente aún para estos tiempos. Bendito sea el Señor. Entonces Jesús deteniéndose, mandó a llamarle y mandaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate. ¿Qué dice? Ahora sí, vamos a entrar en materia poderosa. Vamos a escuchar a Dios a través de su palabra. En las muchas travesías que Jesús hacía cuando vino a la tierra, Él entendía que había necesidades en pueblos, en ciudades, en aldea. Y tanto Jesús hacía la obra de Dios, ¿verdad? No dice, a veces yo me meto en la historia, en la escena de lo que Jesús hacía en ese tiempo. Los que estamos aquí en esta mañana, ¿cuántos queremos hacer la obra de Dios? Pero para hacer la obra de Dios, mi hermano, mi hermana, hay una demanda en ti. Hay una demanda en mí muchas veces. Usted quizás no va a querer levantarse. O cuando usted tiene una asignación de parte de Dios o tiene una asignación aquí dentro de la iglesia. Aunque usted esté cómodo, tiene que desacomodarse porque Dios lo necesita a usted. ¿Qué pasó en un momento cuando Dios llama a un profeta llamado Jonás? No me estoy desviando, estoy aquí para que usted pueda tratar de entenderme a lo que Dios nos llama en este tiempo. Y Jonás tenía una asignación de parte de Dios y él tenía que ir a Nínive a soltar una palabra, un mensaje de Dios para que ese lugar fuera arrepentido y convertido y el Señor se arrepintiera del mal que iba a traer sobre esa ciudad. Entonces había una demanda en Jonás. ¿Cuántos de los que estamos aquí por un momento hemos dicho, Señor, estoy cansado? Señor, estoy cansada. ¿Sabes qué, Señor? Dame un brey. Jesús entendía que había sido enviado a la tierra para sanar al paralítico para levantarlo, para sanar al leproso, para darle vista a los ciegos, para que el sordo pudiera escuchar, entonces él entendía que no había tiempo y muchas veces en esas travesías que Jesús hacía, entonces le tocó pasar por Jericó pero en esta mañana, él está pasando por iglesia transformación, transformación quiere decir metamorfosis y la metamorfosis de Dios comienza a suceder Ahora, Dios mío, entonces yo voy a comenzar a profetizar esta mañana y voy a comenzar a profetizar. Escuche bien a través de la palabra y vuelva conmigo al versículo 46. Entonces vinieron a iglesia transformación. ¿Qué hora es, por favor? Son las diez y 45. Tome bien lo que estoy diciendo. Entonces vinieron a iglesia transformación. Y al salir de iglesia transformación, allá afuera, en la puerta, aleluya, estaban los afligidos de espíritu estaban las familias desunidas. estaban los enfermos de cáncer. aleluya. pero al venir a iglesia transformación la presencia de dios estaba en la puerta. santo y comenzó el espíritu santo a hacer milagros a hacer prodigios por eso si tú eres Ujier de esta casa dale gloria a Dios porque eres Ujier porque eres sentinela porque Dios te llama en este tiempo porque Dios te necesita bendito sea el Señor para quien es ese aplauso Y al salir de iglesia, transformación, estamos en el versículo 46, el pastor Marcelo y todo su comitiva, equipo de trabajo ministerial, y una gran multitud que creía en el liderazgo del pastor Marcelo, dice, Bartimeo el ciego, pero yo quiero profetizar los enfermos de espíritu, dice aquí, hijo de Timeo. Hijos del Pastor Marcelo que vienen en camino. ¿Y a su nombre? Ah, estamos aquí. Ahora sí entramos en materia. Estaba sentado en la puerta de Iglesia Transformación. Estamos aquí junto a la Iglesia Transformación que estaba haciendo. Estaba mendigando. Por eso hay mucha gente allá afuera por la que usted tiene que preocuparse. Que está necesitado de milagros. Pero antes del milagro, está necesitado verdaderamente de una transformación. Tuvo un encuentro con el Dios de Israel. Y ese Dios de Israel, ¿dónde está esta mañana? Está aquí. Y oyendo que era el pastor Marcelo. Qué tremendo esto. Su apellido, Pastor Marcelo. Imagínense, Buller. Muyer. Muller. algo poderoso hay en ese apellido, ¿no? Entonces que está solo de tocarle el hombre, dígale, soy hijo espiritual de él, dígale. Algo se está activando esta mañana, amén. Que era el pastor Marcelo Muñéz comenzó a dar voces y a decir. Pastor Marcelo llamado por el Dios Altísimo en Bolivia, Iglesia Transformación. Ten misericordia de mí. Y muchos, ay Dios mío, ¿por qué me pones en esta tamaña? Aquel que no está conectado, que no está con la visión del pastor de la... No va a poder entender el que llega aquí necesitado, aún el que huele mal, el maloliente, amén. Aquel que usted no lo ve peinado, aquel que habla embolatado, al loco, al mendigo, no va a entender. Y la gente que venía siguiendo a Jesús, porque cuando usted se mete en la historia, usted puede encontrarse, dice la Biblia. Que eran como cinco mil, pero hay algunos libros que todavía no se encuentran registrados. O sea que esos libros quedaron en las catatumbas porque allí escondían los libros, lo escondían allí. Entonces, dice: no aquí, sino en otro escrito de lo, del Evangelio de Mateo, dice que eran como cinco mil. Pero yo me meto en la historia de Jesús. Y yo entiendo que no eran como cinco mil. Yo entiendo que eran como ocho mil. Ahora este ciego tenía una tremenda necesidad. Y al escuchar que Jesús había entrado a Jerico, Él dijo: Esta es mi gran oportunidad. Levante su mano y diga: Hoy es mi oportunidad. Hoy es, oportunidad. Hoy es un día de oportunidades. Mi, oportunidad. mi hermano, mi hermana, ¿quién le dijo a usted que no se podía? Porque aún en la Biblia dice: Todo lo puede en Cristo. Que me fortalece. Le voy a contar un testimonio. La profeta Ana, que está conmigo hace dos meses, ella viene de Costa Rica y ha estado conmigo un tiempo en San Ignacio de Velasco, donde estoy radicando actualmente. Y para mí, Pastor Marcelo, amada Iglesia del Señor, era un desafío poder sacar mis documentos para poder ordenar los requisitos que me pedían en mi visa americana para poderla sacar acá pero dentro de ello el pastor marcelo sabe y todos los que hacen este tipo de, de requisitos para la visa americana te piden dentro de ello que tienes que tener dos mil dólares yo siendo colombiana sacar una visa americana tramitarla acá me es un poco difícil me era poder reunir los requisitos y poder armar esa carpeta y pasando casi eh, dos días para poder tomar el vuelo acá a la paz me faltaban los dos mil dólares. Hermano, eran las doce del día. Y no sucedía nada. No acontecía nada, mi hermano. Pero tú tienes en ese momento que acordarte que tú eres un hijo de promesa. Que tú eres bendición donde tú llegas. Donde colocas la planta de tus pies. Ahí vas a florecer. ¿Sabes por qué? Porque la bendición viene de Jehová cuando eres hijo. Dice que a los hijos y a su nombre. Entonces, todo aquel que se considere hijo, que sea verdaderamente, tenga paternidad. Mira aquí a mi derecha, ahí está la paternidad. Sí. ¿Usted está aquí? Sí. Ahí está la paternidad. Si usted se sujeta a la paternidad, entonces si la paternidad tiene carro, ¿qué va a tener usted? Dios mío, Señor Si la paternidad viaja a las naciones En avión ¿Usted en qué va a viajar? ¿En burro o en camello? ¿En qué va a viajar? En avión ¿Verdad? Entonces faltaba ya Poco tiempo para poder Meter esos dos mil dólares En mi cuenta y que ese dinero estuviera allí Y sabe que yo misma me repetía En mi cabeza, todo lo puedo en Cristo Que me fortalece, todo lo puedo en Cristo Que me fortalece porque el enemigo va a tratar, mi hermano, de que tú dudes por un momento de la fe, de que Dios tiene contigo y conmigo grandes cosas. Y cuando usted y yo comenzamos a clamar, algo poderoso va a comenzar a suceder. Y yo comencé a clamar y le dije, Señor, yo te creo. Yo creo que ese dinero va a estar en mi cuenta, mi hermano. Eran las tres de la tarde, pegó un tremendo aguacero. Y en ese momento me dice, Madre, la están esperando en la oficina del abogado. Y yo dije: Ahora me toca cambiar esta cantidad de bolivianos. Porque eran 14 mil bolivianos. Y me toca cambiarlos y convertirlos en dólares. Y me dice la persona que me da el dinero: me dice: eh, Deme nomás, hágame un QR nomás, que yo se lo deposito nomás a su cuenta. Y inmediatamente mi hermano ahí estuvo. tan rapidito: el QR de los 14 mil bolivianos. O no fue así, profeta Ana. Si Dios te lo prometió, Dios lo va a hacer. Dios lo va a cumplir, entonces Batimeo sabía que alguien importante había llegado a Jericó y a su nombre, y ese importante era Jesús, la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios en la vida de Jesús. Por eso le decía el día, el día que fue, el día viernes, Pastor Luis, en la célula que tuvimos. Usted puede preocuparse por el carro, por el BM, por lo que usted quiera, pero preocúpese. De que dentro de usted y con usted camine la gloria de Dios, porque si él está con usted le facilita las cosas aquí en esta ciudadanía la tierra. Y Jesús caminaba por esos lugares y ahí estaba ese ciego Bartimeo clamando a Dios que dice que él decía Jesús. Hijo de David, ten misericordia de mí, pero yo profetizo en esta mañana que muchos van a venir a esa transformación y al salir el Pastor Marcelo a esa puerta van a decir, Pastor Marcelo, Hijo del Dios Altísimo, ten misericordia de mí. Sí. ¿Y sabe qué lo sugiere? No va a necesidad que lo esté, no, solitos van a entrar. Porque hay gloria de Dios. Porque hay presencia de Dios. Entonces no en dice la escritura cuánto tiempo venía Bartimeo clamando a Jesús y diciéndole, Hijo de David, ten misericordia de mí. No dice, pero usted se imagina. Que ese ciego que estaba allí junto al camino, estaba junto al camino. Y todos los que venían de muchos días, de estar ahí esperando recibir de Jesús un milagro, venían allí cojos, leprosos, paralíticos, venían sordos, venían de todo allí, porque todo tipo de persona que seguía a Jesús tenía una necesidad. Dígale que te soltado. ¿cuál es tu necesidad? Dios lo va a hacer esta mañana. Vas a hacer que Dios se detenga en este momento. Aleluya. Y esa gente que venía allí siguiendo al maestro, quién sabe, tres días de camino, cuatro días de camino. ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar aquí plantado en esta iglesia? Profeta, tengo seis años, tengo cinco años, tengo cuatro años y no pasa nada. La historia de esa gente que venía detrás de Jesús, clamando, pidiendo, es más esperando por un momento que Jesús por lo menos hiciera así. Por lo menos una sonrisa, por lo menos una mirada. Y este ciego, por eso es que yo le digo esta mañana, yo soy del equipo de los bartimeos. No lo detiene absolutamente nada. ¿Y qué le decía a la gente? Cállate. Oye, vienes haciendo bulla allá atrás. El maestro no puede atenderte ahora. ¿Sabe qué? Con esa gente usted no comparta porque sabe cómo le digo yo, Pastor Marcelo, les digo homicidas de la fe. Ni barren ni prestan la escoba. ¿Sabía usted eso? Sí. Ni barren ni prestan la escoba. Pastor Marcelo, si usted pinta la iglesia de negro, ¿por qué la pintó de negro? Pero mientras cuando la iban a pintar y necesitaban la pintura, usted no apareció. Y esa gente venía siguiendo a Jesús. Y esa gente venía diciendo y observando al ciego Bartimeo y diciéndole, cállate, olvídate tú, yo estoy de primero aquí. Y a mí me van a atender primero, me van a atender a mí. Y cuando usted se enfoca en las escrituras y usted entiende algo importante, dice yendo, versículo 47, que era Jesús de Nazareno, comenzó a dar voces, a decir Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, decía aquí el ministro de adoración, de alabanza. No me importa que digan que soy loco. Eso mismo dijo Bartimeo, avispado el hombre para recibir su milagro. Cuando usted venga aquí a la iglesia, yo no sé si el pastor Marcelo me va a volver a invitar, pero yo voy a correr el riesgo esta mañana. Mi hermano, mi hermana, ¿qué le cuesta volverse loco? ¿Qué le cuesta volverse loca? Pero yo le voy a explicar, no loca de otra manera, sino en el espíritu aquí danzando. Cuando yo no conocía al Señor, me encantaba bailar y ganaba premios en Cali, Colombia, bailando salsa porque bailaba con la punta de los pies y aseguraba la entrada para el próximo fin de semana. Pero cuando yo me convertí en el Señor, yo dije, ahora sí voy a danzar en la propia discoteca donde tengo que danzar. No dice la Biblia aquí de qué manera. Venía aquí este ciego clamando a Dios. Solamente dice que decía, "Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí." Yo le pregunto a usted esta mañana, ¿será que Jesús no estaba escuchando ese grito? ¿Será que Jesús no sabía que al entrar a Jericó alguien necesitaba de él? ¿Será que Jesús no sabe que al estar usted esta mañana aquí, un familiar suyo necesita recibir sanidad? Dígale que está a su lado, él lo sabe. Pero cuando vengas aquí, deja de estar pensando en la salteña que dejaste en la casa. A veces estamos en el culto y decimos: ¿a qué hora se va a terminar el almuerzo? Dios mío, a las 12 en punto del día. Dios mío, mi almuerzo. ¿Ah? No es la actitud que desata la gloria de Dios. Lo que desata la gloria de Dios es la actitud de creerle a Dios cuando vienes a su casa. En ese tiempo solo había sinagogas, o sea, casitas donde se reunían allí la iglesia primitiva, donde hacían sus pequeños cultos de adoración para adorar a Dios. Pero Bartimeo venía clamando al Señor: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo le pregunto a usted esta mañana: Voy a entrar en 20 días de ayuno. 20 días. Pasa el tercer día, no pasa nada. Pasa el décimo día Ay, No pasa nada Pasa el dieciocho día Se la salteña, le extraño Dios mío, el desayuno, el agua, la, la, la fruta Y usted baja a la guardia Y dice No ha pasado nada Pero Bartimea dijo Lo siento mucho por los que vienen Caminando ocho y quince días Pero yo voy por mi milagro Porque algo va a suceder hoy en Iglesia Transformación Ah, ya estamos acá, ya están remando conmigo, amén. Jesús conoce tu necesidad, Él conoce mi necesidad. Pero muchas veces Él tiene que trabajar allí en tu fe, en lo que necesita. Si verdaderamente crees que tú vives o lo que tienes, los zapatos, el carro, el perfume, lo que tengas. Depende solamente porque digitas una clave en el cajero O vas al banco o porque trabajas Depende solamente de Dios No Señor, primeramente vivimos por gracia Bendito y alabado sea el nombre de Jesús Yo le cuento algo Hace nueve años partó Marcelo Que el Señor me sacó de Colombia Tres mudas de ropa, dos pares de zapatos Y todo lo que usted ve desde botas para arriba Dios me lo ha dado todo. Porque dice, deleítate de a sí mismo Jehová. Y él concederá. No está diciendo que la cuenta, que la tarjeta visa que la máster, que el trabajo. Dice, ¿y él qué? Concederá. Está diciendo que él concederá. No está diciendo que tu trabajo va a conceder. Entonces, un hombre enfocado como Bartimeo es lo que el Señor quiere conseguir en este día en Iglesia Transformación. Que a pesar que tengas el obstáculo para llegar a esta casa de oración, llega. No es que sabe que es que no tengo para el pasaje. Dios sabe que no tenía para el pasaje. Dios puede tocar el corazón de un hermano, de una hermana, inclusive de tu mismo pastor. Y decir: ¿Sabes qué, hija? Hijo, aquí tienes para el pasaje para que puedas llegar a la iglesia. Entonces, el caso de Bartimeo es que él sí sabía lo que quería. La gente que venía atrás clamando a Jesús solamente estaría buscándolo solamente por un tiempo, por un momento, por lo, por lo que él necesitaba. Pero Bartimeo estaba viendo más allá. Dígale que está a su lado. Ven esta mañana más allá de lo que Jesús quiere que tú puedas ver. sea al señor. En el versículo 48 dice: y muchos le reprendían para que se callase. Tremendo. Pero él seguía qué? Él seguía clamando, ¿cuánta gente te vas a encontrar en el camino? Y yo hablaba hace un tiempo a muchos predicadores que comienzan su ministerio, comienzan a viajar por las naciones, gente líderes que ya tienen un llamado, están dando un fruto ministerial en el Señor. Pero en ese tiempo, o por donde Dios te permita pasar, te vas a encontrar con mucha gente que es homicida de la fe. Vuelvo a repetir: que ni barren ni prestan la escoba. Esa gente te va a decir: cuando te mande el pastor Marcelo, o te manden a un lugar, sabes que tú vas a ir allá y vas a abrir una célula. Y a veces la gente que tú tienes a tu alrededor, porque dice la palabra que esta gente era la que venía clamando también, la gente que venía atrás de Jesús para recibir un milagro. Entonces, esa gente que muchas veces tienes a tu lado en la empresa, en el trabajo, en muchos lugares, te van a decir, ¿sabes qué? Dios pudo haberte hablado algo a ti, que no se lo habló a él, que no se lo habló a ella. ¿Usted sabe qué, mi hermanito? ¿Sabe qué, mi hermana? El Señor me dijo que abriera una iglesia allá en el alto. Oye, hermanito, pero allá te vas a congelar. Porque allá hace mucho frío. ¿Y por qué no la abrija allá más bajito? Allá te puedo ir mejor. Si Dios te dio una palabra y estás seguro que Dios te la dio, que Dios te dijo que era aquí, entonces es aquí. Porque Él no miente. Él es Dios sobre todas las cosas. Dígale que está a su lado. Tienes que ser inmovible en la fe de Cristo. Y el problema a veces es que nosotros nos dejamos mover por cualquier cosa. Pero cuando usted está cimentado en la palabra. Y en la fe, entonces tu situación, mi situación me va a hacer inmovible. ¿Usted cree que la gente que venía allí con Jesús, al lado de Él, pegado allí, le decían, ¿sabes qué? ¡Cállate, Bartimeo! Y Él decía, no me importa que me digan que estoy loco, pero hoy va a cambiar mi situación. Hoy voy a recibir mi milagro, hoy Dios lo va a hacer. Hoy voy a hacer que el cielo se detenga para que escuchen mi oración. Pero ¿qué hacemos en este tiempo? Por eso decía el día viernes en la célula, que en este tiempo se está viviendo un evangelio live, un evangelio que solamente es prender YouTube, pim, 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 las piernas arriba, un rico café, un rico jugo, y ahí comenzamos a escuchar las prédicas. ¿Qué dice el Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Dice, porque envía Jehová. Milagros, prodigio. Bendiciones de Dios. Entonces, cuando alguien le diga, ¿para qué vas a ir al culto hoy domingo? Si tú puedes escucharlo por internet, los que están allí conectados, Dios conoce por qué no estás en una iglesia. Pero Dios te está llamando en esta mañana a que tengas un encuentro con Él. No sé tu necesidad, pero Dios lo puede hacer, iglesia. Dios lo puede hacer, amigo, que me estás viendo, que me estás escuchando esta mañana. Dios lo quiere hacer. ¿Cuántos creemos que Dios lo puede hacer esta mañana? Pero, ¿sabe qué, iglesia? Dios trabaja con violentos. Escucha esto: Dios trabaja con gente aguerrida, con violentos. Y cuando digo violento, no es la esposa. Que espera a su esposo allí cuando está enojada y le dice, y ahora va a ver este hora que llegue. Y ahora va a ver no, esa no es la gente aguerrida, esa no es la mujer aguerrida que Dios quiere, quiere una mujer aguerrida que ore por su familia, que declare palabras por su esposo, que declare palabras sobre sus hijos y sobre su generación. Y eso es lo que se ha perdido en este tiempo. Puro triqui triqui y nada de fuego. ¿Sabe qué es el triqui triqui, no? En Colombia, Pastor Marcelo, hay un jueguito que se, 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 se comienza a rozar. Entonces, cuando se roza, hay unos que prenden y otros que no. Entonces, el triqui triqui salió malo. Entonces, usted puede venir aquí a la iglesia, saltar, hacer lo que quiera, pero Dios conoce su... Y Jesús sabía que había una multitud que venía detrás de él. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué Bartimeo que estaba junto al camino? Pues estaba junto al camino O sea que Jesús venía adelante ¿Y el resto dónde venía? Detrás de Jesús Y en el camino Pero dice que él estaba junto al camino Dice la palabra Que los últimos serán Toque a alguien y dígale Hoy soy primero por eso a mí me encanta Pastor Marcelo, cuando yo veo los nuevitos que ya ahí comienzan a, a barrer la iglesia y a lavar los baños y dicen, Pastor, le limpio los zapatos, Pastor, le limpio el carro y el reto está. ¿Está ¿quién lo ve? Oye, no tiene oficio este. Vive detrás del pastor, vive detrás de la pastora. Ahora pasa en la cafetería, ahora limpia, ahora toca. ¿Cuánta gente venía clamando a Jesús y nada pasó? Pero dice que Bartimeo hizo que Jesús se detuviera. Hermano, hermana, no es por los lindos zapatos que usted se coloque. No es por la marca Gucci, no es por el lindo perfume de Carolina Reina que usted se aplique. Por misericordia. Es por gracia. Si en esta casa... El Señor está levantando una generación que ame a Dios. El joven que está aquí, que creo que dirige, nadie me lo ha dicho. No tengo tiempo para averiguar quién es de quién es hijo. No, no tengo tiempo para ello. El que danza, hijo. Tú eres el que el, el de lentes, ¿no? Eres el que diriges aquí. A los jóvenes, el, la danza. El blanquito que se pone aquí de este lado. Hijo, eres tú el que te pone aquí? ¿Qué ¿Eres tú pues, hijo? No hay otro. Aunque te pongas barbijo Dios siempre te va a sacar. Puedes pasar acá, hijo. Ponte de frente para allá, por favor. Yo lo veo y usted ve. Ayer, cuando llegamos, las hijas de la profeta Costa Rica le decían: Qué lindo jóvenes danzando. <laughs> ¿no? Qué lindo. Y ahorita, mientras la adoración sonaba, Él estaba derretido, llorando en la presencia de Dios. Hijo, los cielos están abiertos para ti. Y Dios te entrega llaves, hijo. Llaves, puedes sentarte, Mauricio. Y usted lo ve que él llega y él no para de danzar. Con esa gente, Dios trabaja. Pero la gente que comienza ya. No puedo decir la palabra camba porque se me sale a veces. Pucha, pero y es que danzan, no se cansan. Dice que David danzaba como corderito. Hello como corderito de la manada. Ahora cuando usted sigue leyendo la historia, vamos encontrando con algo poderoso. Y muchos le reprendían, versículo 48, para que se callase. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí, versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza. Dígale que está a su lado tranquilo. Va a pasar pronto. Ten confianza. Esa misma gente que te dijo que todo estaba perdido. Esa misma gente Dios va a usar para llamarte y para que crean en tu llamado. Aleluya. <laughs> Mire, el versículo 50 tiene una declaración poderosa. Ubíquese conmigo en el versículo 50. Dice. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a quién? Ahora. Dios mío. ¿Por qué muchas veces Jesús tiene cosas nuevas para nosotros, pero no podemos entrar en lo nuevo? Porque traemos la capa vieja todavía, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenía Bartimeo puesto? ¿Y qué dijo Bartimeo? Lo siento mucho por ustedes que me mandaron a llamar, pero el mero, mero de Jesús me mandó a llamar. Así que yo delante de él no me voy a presentar sucio, santo. No me voy a presentar de cualquier manera. Y dice que arrojó, ¿qué? Dígale que está a su lado, suelta. Dígaselo bien fuerte, suelta. Suelta esta mañana para que lo nuevo de Dios pueda llegar a tu vida. Él entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Cómo cree usted que quedó la gente que vio o que venía detrás de Jesús clamando por un milagro? Dijo, este hombre verdaderamente que nunca se detuvo, sino que le creyó a Dios. Yo te digo, a ti en esta mañana, nunca te detengas. Si otro no cree en el llamado que Dios le entregó, Anzorri, dígale esta mañana, dígale, Anzorri, lo siento por ti. Y yo recuerdo, Pastor Luis, Pastor Marcelo, que a mí me decían, oye, pero tú no sirves para predicar. Así me decían. Tú no sirves para predicar, no sirves para predicar. Y yo decía, porque me lo dices tú o porque Dios me lo dijo y yo no escuché o fui sorda y nací sorda y no escuché? Si Dios me dijo que yo podía y que Él me había llamado como predicador, entonces yo le creo a Dios. Y esa misma gente que callaba Bartimeo le dijeron, oye, ven acá, sí, ven acá. como quien dice en pocas palabras. Mira, yo traigo ocho días de estar aquí clamando a Jesús. Yo tengo cinco días de estar aquí detrás del maestro y no ha ocurrido nada. Pero sabes qué? Dígale esta mañana a alguien, Dios te va a usar como vocero del cielo. Yo me introduzco en la escena, hermano, porque el infierno sabe cuando tú oras. Cuando tú clamas, Jeremías 3:33, clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué hacía Bartimeo? Estaba clamando. Dígale que está a su lado. Ora más. Y entonces, Pastor Luis, yo me imagino. Y estoy aquí parafraseando en la palabra. Yo trato de meterme en la historia para tomárselo y entender que esa gente que comenzó a callar a Bartimeo. Cuando Jesús lo manda a llamar, dijeron: Oye, ven acá Bartimeo. ¿Sabes qué? Mira. Hoy, hoy Dios va a hacer algo contigo. Pero ¿sabes qué? Mira, yo que vine acá corriendo y saltando donde tú estabas. Dile que si me puede atender a mí. Dígale que está a su lado esta mañana. Reconozco que llegaste de último, pero Dios te tiene de primero en esta casa. Dios mío, yo no escuché ese amén. ¿Será que sigo predicando, pastor? Esos Bartimeos, Dios lo necesita en esta casa, pero no con capa vieja, sino con capa nueva. Dígale que estás, suelta la capa, dígale, suelta. ¿Cómo cree usted? Yo voy a hablar una palabra fuerte esta mañana. Nunca subestimes, jamás, a alguien que llega aquí y tiene dos meses tocando a la batería o tocando el piano. Yo recuerdo, Pastor Marcelo, que esa misma gente que me decía que yo no servía para predicar. Después como esta multitud que seguía a Jesús, me llamaban y me decían, ¿será que puedes hacer una agenda a mí, por favor? Y yo le decía, tranquilo, baby, tranquila, vamos a ayudarte a hacer la agenda. Dios te entregó algo poderoso. Para el ministerio de alabanza, las que apenas están allí. Quieren comenzar aquí a cantar, a adorar a Dios Oye, pero ven acá, ¿sabes qué? Tú no cantan ni pegando con chicle No escuche esa voz del cielo, mi hermana, mi hermano No la escuche Si usted siente que tiene un llamado Al ministerio de alabanza Entonces, póngase allí en el cuarto Allí en el baño, en la ducha y comience Dios Oh, Señor mi Dios al contemplar los cielos. Y no deje de cantar hasta que el Espíritu Santo le afine la voz. Y yo recuerdo, Pastor Marcelo, la locura más grande de mi vida ministerial. Hoy lo voy a soltar todo aquí. Pastor, yo provengo de una familia muy humilde en Colombia. Éramos una familia muy adinerada al comienzo. Pero luego el Señor, en su propósito, nos quita todo. Y después de esta mujer que usted ve aquí, de tener más de 40 pares de zapatos y muchos jeans para colocarse, los jeans tenía que mandarlos a hacer falta. Y de esa cantidad de jeans que tenía, solamente recuerdo que me quedaron como dos. Y esos dos los mandé a cortar y a transformarlos en faldas para poder llegar a la iglesia. Y de los 40 pares de zapatos que yo tenía, me quedó solamente uno y ¿sabe qué? Era tanto lo que yo hacía cuando me convertí al Señor de hacer su obra Porque si hay algo que usted tiene que ser adicta Porque yo soy adicta a algo que me encanta tanto Y gloria a Dios porque hoy me trajeron Juan Valdés, bendito sea el Señor Soy adicta al café Pero usted tiene que ser adicto a la presencia de Dios y Pastor Marcelo llegando a la iglesia se me reventó lo único par de zapatos que yo tenía. Y tuve que comenzar esas sandalias con la pena y la vergüenza más grande después de ser una mujer con dinero. Tenían que comenzar a remendar con alambre. Y sabe que tenía que pasar por la plaza del pueblo con esas sandalias o chanclas remendadas con alambre. Usted ama a Dios Y decía yo En una prédica Algo tremendo Y es que cuando usted lo llaman Aquí adelante y viene un profeta Y le da una palabra tremenda Vas a viajar a las naciones Lo primero que usted se ve es en el avión I'm sorry Primero véase que vaya en el taxi O una bicicleta Evangelizar o ir a donde lo van a mandar Abrir la obra ¿Verdad? O el carro, o el aforo, ve: ya veo que voy al concesionario, meto la llave y prendo y allá me voy. No señor, yo comencé el ministerio a un kilómetro con una sombrilla, sol caliente, tres de la tarde, imagínese usted. Subí a las montañas de Colombia a predicarle a los indígenas allá con una botella de agua sin desayuno. Por eso Pastor Marcelo, eh, Dios me ha permitido estar en muchos lugares de Sudamérica y Centroamérica. Dios me ha permitido estar en seis países hasta el momento. Y a veces cuando veo muchos pastores etiquetados y con muchas corbatas y muchas cosas, y comienzan con sus cosas, yo solamente tomo en este día y en mi vida, y quiero que usted lo aprenda, el modelo de Jesús, un hombre sencillo, que tenía una túnica, pero su túnica de qué era? De lino fino. Somos reyes, somos sacerdotes. Pero una de las cosas que Dios se place es en la humildad. Porque dice que el que se humilla será exaltado. Y esa gente está aquí esta mañana. Sé que aquí hay muchos ministerios poderosos. En potencia para servirle a Dios. Pero nunca permita que si Dios a usted le dio una palabra. Y usted Dios lo llamó con una palabra poderosa. Dios va a cumplir lo que dijo en usted. Y si Dios confía en usted y cree en usted y este pastor que usted ve aquí, el padre de la casa, lo colocó aquí o lo colocó allá, es porque confía en usted. Es porque cree en usted. Amén. Y decía yo a la profeta Ana anoche, le decía, Dios ha constituido un equipo en su obra. Dice que el cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos cumplen la misma función. Toda esa gente que venía allí, clamando detrás de Jesús, aprendieron algo importante de este hombre. Y fue a no detenerse, a ir por el milagro que él necesitaba. Pero si una cosa esa gente aprendió que venía detrás de Jesús, fue a clamar. La gente que comienza los 20 días de ayuno, el 18, el número 18, dice. Deja de clamar, deja de ayunar. Y Dios tiene muchas veces, Él puede hacerlo ahora, mi hermano, puede desaparecer el dolor que tiene, puede darte la casa que necesitas, puede pagarte los estudios que tú necesitas, puede comprarte el tiquete de vuelo que tú necesitas, pero Dios va a trabajar en tu fe, Dios va a trabajar verdaderamente porque lo ama, si lo ama por las añadiduras o lo ama porque verdaderamente Él es Dios y a su nombre. Y esa gente aprendió de Bartimeo a no detenerse. A perseverar, y esa es la gente que Dios tiene aquí en la iglesia de transformación. Póngase de pie en esta mañana. Le voy a invitar. ¿Sabe qué? Vuélvase a sentar. Qué pena con usted. Uno, dos, tres. Levántese. Voy a invitar al ministerio de alabanza esta mañana. Que pueda pasar acá conmigo. Y una de las cosas que cuando el predicador dice pónganse de pie, entonces nosotros comenzamos a a mirar al lado, a mirar a la derecha, a mirar a la izquierda. Y si el que está a mi lado se levanta